Bueno, amigos, comenzando mayo, luego una semanita de viento sur, parece que arrimó mucho el pejerrey al frente costero, así que vamos a la costanera norte a ver si tenemos suerte. Está Marianito ahí, que de la mañana ya sacó 15 pejerreyes, nos está diciendo que está bueno el pique. Así que bueno, ahí vamos a ver si tenemos suerte y mostrar unas lindas imágenes. Pesca de pejerreyes en la costanera norte. Marianito, ¿qué sacalo vos? ¿Sí? En la primera. Ah, te quedó arriba. Ahí va. Pescadito metiste, ¿eh? Alto pescadito, buen, bien ahí, de flote. Sí. Jarra. Jarra, jarrita, lindo. Jarrita, bien, muy bueno. Lindo, sabroso, con gozo, delicioso. Espera. Pescadito metiste, alto, alto pescadito, buen, bien ahí, de flote. Sí. La jarra. Jarra, jarrita, lindo. Jarrita, bien, muy bueno. Lindo, sabroso, pomposo, delicioso. Bueno, amigos, como dijimos al comienzo de la nota, espectacular el ingreso de pejerreyes en todo el frente costero del Río de la Plata. Los muelles de La Plata, de Quilmes, la Asociación Argentina de Pesca y del Club de Pescadores también con muy buena pesca. Y bueno, Costanera Norte, como vemos en las imágenes, con buenas capturas, algunos días con más piques, sobre todo después de la subestada. En algunos casos hasta 20 pejerreyes por caña y bueno, encarnando con mojarra viva, por supuesto, mucha más pesca. Así que les recomendamos que vengan dentro de los horarios permitidos, pesquero cercano y gratuito. Seguimos con Del Pescador TV. Vamos a presentarle un surtido en lo que es líneas y boyas para esta temporada de pejerrey que se viene y se viene con todo. Por un lado vamos a mostrarle un surtido de líneas, boyas de madera balsa, de poliuretano y boyas plásticas. En distintos armados tenemos, por ejemplo, las tradicionales líneas de tres boyas, tramposas, en este caso es una boya balsa de la línea Surfish. Tenemos también boyas plásticas, súper livianas, económicas, muy rendidoras, todos armados con material de primera línea. Este caso es el armado tradicional, directamente con un esbrillón. Para los que les guste una línea más corta y con bigotera, la opción de dos boyas más bigotera.
Tenemos distintos tamaños, como para laguna, río, río de la plata, yo, distintos tamaños. Tenemos también tipo ping-pong. Acá tenemos, por ejemplo, de poliuretano, boyas Missy, armada estilo tramposa. También tenemos un gran surtido de lo que son boyas, boyas de madera balsa, boyas de poliuretano, boyas plásticas. Toda la línea también de boyas Big Float, todos los modelitos. Todo lo necesario para la pesca del pejerrey. Ancla de capa, ceba, línea paternoster, bigotera de distintos tamaños, de distintos materiales. Alagna 4,30 metros, una caña de grafito, como es la marca Cunan, muy, pero muy buena caña en lo que es caña telescópica. Miren el mango que tiene, portarril anodizado, pasahilos, dióxido siliconado, muy buen empatillado, 4,30 metros, 4 tramos, 2 flotantes en el primer tramo, para que la clavada sea espectacular y no arrempique. Miren la acción que tiene esta caña. Es una caña que vale 9.000 pesos. Pero el pez gordo la van a poder adquirir con un 20% de descuento. Le queda 7.200 pesos. Y encima a ese descuento lo van a poder pagar 3, 6, 12 pagos sin recargo. Recuerden que el Hot 6 en el pez gordo es todo el año. Novedades en Casa de Pesca Freshear. Ingresó el harinado Golden Carp para pesca de carpas, bogas, sábalo y variada de río. También un amplio surtido en boyas para pejerrey en todos los modelos, formatos y colores. Comunicate al teléfono 4686-2302, WhatsApp 1156-17-3358. www.freshear.com.ar o pasa por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas. Bueno, esto es un rifle de nitro pistón de la marca Beeman, que es una marca muy reconocida en lo que es rifles de nitro pistón o de aire comprimido. Bueno, este modelo en particular está excelente, Gaby, la verdad, es una maravilla. Una belleza, ¿eh? Un rifle nitro pistón, calibre 5.5, que es calibre 22. Está desarrollando unos 1000 pies por segundo, ¿sí? Según el peso del balín, ¿no? Obviamente, pero más o menos unos 1000 pies por segundo. Realmente un rifle muy potente, muy preciso, ¿sí? Viene con un pequeño supresor de sonido adelante del caño. No viene con alce guión para que uno le pueda colocar mira telescópica y pueda aprovechar las bondades del rifle, ¿no? Enviamos a todo el país, tarjeta de crédito, todos los medios de pago, ¿no? Como siempre, así que los esperamos. Nos encontramos en el Club de Pesca de Madariaga e imágenes que estamos recibiendo del guía Diego Palas, quien se desempeña como guía en el club. Y bueno, realmente estamos en presencia de una temporada 2021 excelente para la pesca de pejerreyes, creo yo. Madariaga, una de las tres mejores lagunas de la temporada, con no solo cantidad sino calidad de pejerreyes, ya que siempre alguno de kilo, kilo y medio aparece, y todos matungos arriba de 35 centímetros, así que muy recomendable la pesca en la Laguna Salada Grande de Madariaga. Y por supuesto pueden ver en pantalla los teléfonos si quieren ir del guía Diego Palas, que hace tiempo que se desempeña desde el club de Madariaga. Tenémoslo ahí. Otra captura más, miren qué pesca, miren cómo pelea el pescadito. Bien de la boquita, para sacarle la mano. Bien de la boquita, lo pinchó el hombre acá de Tandil. Miren qué pescadito. Venimos con otra captura. Traiga, traiga.
adentro. Pará. Vení para acá. Va. Abrile el picón, que chiste, papi. Se va a quebrar la carne. Acá estamos en la laguna salada grande. Lindo, lindo, hermoso que se ve ahí, ¿eh? Dale, día a la familia que pesca, a la familia pescadora, para, mira, lo robé. Para toda gente de Tandil, para no puedo devolver porque lo robé. Para toda la gente de Tandil, ¿o no? Sí, sí, ¿eh? Por supuesto, mira cómo hace, pobrecito. Vamos, sí. ¿Le cortamos un poquito la cabecita? Sí, sí. Pobre, mirá. Sí. ¿Dónde estamos, Baltar? Y acá estamos, en la salada de Madariaga, sacando buenos pejerreyes. La número uno, ¿no? La número uno, ¿eh? La número uno. Gracias, Baltar. Gracias, chicos, no, por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Muy buen pescado. Gracias. Impresionante, impresionante. Acá estamos en la laguna salada grande de Madariaga, con Víctor, Gonzalo. ¿Qué sacaste, Víctor? Es un matungo hermoso. La ¿no es un alevino que... eso? ¿Eh? ¿No es un alevino? Mostrarle la boca adelante a la gente. Mamá. Lagunita. La laguna salada grande de María, con Víctor, Gonzalo. ¿Qué sacaste, Víctor? Es un matungo hermoso. La ¿no es un alevino que... eso? ¿Eh? En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En la salada grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagavi. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa.
realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, Excursiones de Pesca Embarcados. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía, para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 5497 y 416 178. En Facebook,
pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Disponen de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. Bueno, mi grito, mirá qué linda que está Chichis, ahora en ruta 2, siendo las 8 menos cuarto, muy linda la laguna. Tenga bien crespadita ahora. Así que un lunes espectacular, viento sur. Bueno, y acá estamos pasando por el pesquero El Faro. Bueno, y luego le vamos a mostrar cómo ingresar a Altos Verdes. Bueno, acá luego de pasar la YPF de Castelli, tenemos, como ven el cartel, Sociedad Rural de Castelli. Doblamos y tenemos el camino de tierra que está en perfecto estado hacia el pesquero San Antonio de Laguna Altos Verdes. Bueno, Miguelito, camino buen estado. Por el momento acá está bárbaro. Así que hacemos un recorrido casi 18 kilómetros y llegamos al pesquero. Así que le vamos a marcar el camino. Bueno, luego de recorrer 18 kilómetros de un camino aceptable, muy bueno, llegamos al pesquero de Altos Verdes, San Antonio. Acá lo tienen. Tienen una rueda en el ingreso. Ahí, del piquito. Bien ahí, Qué pedazo de pescado. Mira qué pejerrey, Qué grande. Vamos, Miguelito. Pero te pegó. Ahí está. Bien ahí, Miguel. Y qué boca, mirá. Miren lo que es. Miren. Mirá, Miguelito. Qué peje. Qué peje, estoy medio a contraluz, Marco. ¿Qué? Primero de la mañana, vamos a ver qué pescadito. Qué lindo pescadito. Muy lindo. Hermoso pescado. Hermosísimo. Muy limpito, hermoso. Hermoso pescado. Gareteando, Arrancamos gareteando. Seguimos. Bueno, seguimos. Dale. Otro marco y allá tengo otro pique en mi vida. Hermoso. Hermoso. A ver, Marco. Qué bueno, che. Impresionante. Buenísimo, Hay una pesca espectacular acá. Espectacular. Bueno, seguimos, Miguel, seguimos porque hay mucho pescado. Bien, Marco. Hermoso pescado y cerquita de la embarcación, Espectacular. Hermosísimo, Todo el mismo tamaño, 37 centímetros.
Pisanos. Seguimos. Vamos. Vamos acá. Filmando. Hermoso peje. Mirá qué peje. Mirá. Con qué mojarra, Miguel. Mirá. Veamos qué mojarra. La del 110. La mojarra del 110 de julio, espectacular. Lo mejor que hay en la ruta 2. Mojarra buenísimas, ¿eh? Vamos, Macu. Ahí hay otro, Miguel. Espectacular. Buenísimo. Buenísimo, espectacular. Vigorosos, sanitos. Hermoso. Una milanesa. Vamos, Maco, que venís afilado hoy. Venís afilado. Oh, ya. Yo lo que sé, Miguelito. Qué pecho, sí. Marco, impecable Marco lo suyo, ¿eh? Todo igual. Todo igual. Espectacular, ¿eh? Seguimos, vamos. Seguimos. La tarde acá en Laguna Altos Verde. Nos vamos con un hermoso final de nota. Doblete de Miguel Corrado. Miren qué doblete tiene esta laguna. Ah, impresionante. Bueno, Miguelito, acá estamos. Así finalizamos la nota en Altos Verde, Pesquero, San Antonio. Una pesca hermosísima hemos hecho. Pescamos de las 9 de la mañana hasta las 4, y muy todo, buena. Todo pescado del 38.